las carpas que están colocadas son para este, va a empezar la obra del techado, van a cambiar las láminas del mercado. Para eso está dividido en siete espacios o siete secciones al mercado, las cuales está contemplado 3 semanas por cada sección. Entonces para eso son los espacios solos, para que los compañeros de cada sección salgan a ofertar sus mercancías en la calle. ¿Todos van a estar en la calle, Tamborre? Por sección, van por sección. Te digo, el mercado lo dividieron en 7 módulos. O sea, cada... Ahorita algunos solamente van a estar ahí. La primera área es la de la ropa. Es casi la mayoría del manzanín. Son los que van a tener acceso a los toldos para poder ofertar sus mercancías, que digamos ahorita prácticamente sería pura ropa. ¿Y de ahí? Después seguiría la segunda sección, que es esa parte alta, que ya comprende parte de la ropa y los primeros dos pasillos del mercado de la planta baja. Ahí ya va a haber combinado los espacios de afuera. Seguiría después de las siguientes 3 semanas, seguiría esta parte, que ya comprende todo esta área, igual saldríamos. Pescadería. Sí, o sea, va a ser por área, o sea, lo que es recto, las alacenas y las dos naves de recto del mercado. ¿Comienzan a partir de hoy? Pues empiezan los compañeros tienen que ya salir de sus espacios, creo que está para que el jueves ya empiecen los trabajos ya bien. O sea, los compañeros tienen que retirar su mercancía para que ellos puedan tener el acceso y no estén compañeros locatarios dentro del inmueble por cualquier, se vaya a desprender una lámina o cualquier cosa, ¿no? No hay personas abajo, pueden trabajar. ¿Va a ser techo de concreto? No, ¿o no? Igual de lámina. De lámina. O sea, ¿las van a cambiar nada más? Sí, las van a cambiar. Okay. Oiga, ¿y cuánto va a costar? Eso sí, no sé, porque para eso hay un patronato que se hizo con atención ciudadana y son los que están encargados. Pues la obra estaba destinada para el mercado, son arriba de 9 millones. ¿Arriba de 9 millones? Sí, fue lo que habían anunciado, que era el costo de la obra. También van a cambiar, me parece, la luminaria. Van a meterle. En abril ya estaría más o menos concluyendo, ¿son tres? Pues creo que se van a llevar más, ¿no? Sí, porque son 3 semanas por 3 semanas por cada área. Son 7 áreas. Por 3, o sea, sí estamos hablando de como 3 meses. El primer semestre de este año, seguramente. Prácticamente. Casi todo el semestre. ¿Y qué? ¿No hubo resistencia de parte de los grupos? No, pues todo lo que sea el bien del mercado, yo creo que todos estamos de acuerdo. O sea, ningún compañero se les está dando la oportunidad de ofertar su mercancía en la calle, pues es lo principal, ¿no? O sea, no nada de que llego, sales un rato y no vendo. O sea, hay diálogo. ¿Va a haber vigilancia para que cuiden la mercancía? Sí. ¿Porque van a estar todos afuera o van a sacar y meter? No. Sacan su mercancía y ya no regresan a su espacio. Hasta que quede reparado el techo y entonces ya regresarán. Sí, porque no pueden estar entrar y salir. No. Sacan su mercancía, la van a poder tener afuera, va a haber vigilancia las 24 horas y ya no pueden regresar hasta que se termine su espacio. En esta primera etapa, ¿cuántos comerciantes son? Me parece que en la parte de arriba son 40. 40. Sí, es que como hay estos otros sindicatos, o sea, sí, y, no estoy muy bien. ¿Y en total cuántos locales son? En todo el mercado son arriba de 500. Sí, por todo el mercado, la parte de arriba y la de abajo son arriba de 500. Sí. ¿Esto se hace a raíz de que hay afectaciones en las láminas? ¿Tiene hay mucha gotera, Entonces, el alcalde desde la primera vez que vino al mercado, él nos iba a apoyar y está cumpliendo su palabra, apoyando al mercado. O sea, después de cuántas administraciones que no le habían puesto nada al mercado, llega un alcalde que se preocupa por nosotros y está trabajando con nosotros. Entonces, al cual nosotros estamos muy agradecidos porque después de cuántas administraciones llega un alcalde que nos está brindando su apoyo para el beneficio de todos los compañeros. Y entonces van a cambiar la lámina y también la red eléctrica. La iluminaria. La luminaria. Sí. La red eléctrica está bien. Sí, bueno, la parte de abajo, si tenemos una afectación, que es la parte del siniestro, que hace 2 meses y medio ocurrió, esa sí está afectada, esas tomas de energía, quiero suponer que ahorita con la remodelación van a ser el cambio.
de eso no se ha comentado nada, pero quiero asegurar que sí lo pasa. Okay. ¿De qué hora quedan los servicios allá afuera? Igual, el horario es igual, hasta las 8 de la noche. ¿Me recuerdas su nombre y cargo? René Salas, secretario general del mercado. Gracias. Sale. Ya ven, le di 5 minutos. Sí, sí, no, pues ahí estamos, ¿no?